Thank you.
Thank you.
Traigan las intenciones para ofrecer. Nadie trae papeles con sus nombres. Nadie. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Vamos a dar inicio con nuestra celebración de Navidad. Hoy es un día de alegría, es un día de gozo, de estar contentos, porque celebramos el nacimiento de ¿quién? De Jesús. Entonces, aunque yo veo unas caras de desvelo, de sueño, de cansancio, porque estuvieron bailando toda la noche, ya las vi en el Face, ya están bailando. Entonces vamos a ponernos en la presencia del Señor y vamos a pedirle que nos escuche. Pónganse de pie.
Gloria al Señor, que reina.
Pedimos por William Martínez, Bernardino Cortines, Mauricio Pérez, Everardo Merino, Ausencio Merino, Cristian Merino, por Aureliano Alejandro, por Jesús Alejandro, por Aureliano Merino, por Eduardo Merino, por Silverio Merino. Pedimos por Juan Merino, Mauricio Martínez, Aureliano Hernández, Fernando González, para quienes apoyaron también en la realización de esta fiesta, David Merino, Alba Martínez, Cristino Merino, Silvia Merino, el maestro Pablo Merino, el maestro Tiburcio Martínez, que el Señor les recompense todo lo que han dado. Pedimos también por el mayordomo que va a recibir del 2024, por Federico Rodríguez. Pedimos por David Merino, Beto Martínez Reyes, Juan Martínez Pérez, Tiburcio Pérez Ramírez, Ricardo Merino Reyes, Eduardo Reyes de Jesús, Ismael Rodríguez, Mauricio Martínez Reyes, Gerardo Hernández Rojas, Jesús Vázquez, José Merino Jr., Jair Pérez López, Alfredo Martínez Merino, Diego Reyes de Jesús, David Martínez, Silverio Merino, Raimundo Rodríguez, Mauricio Pérez, Alberto Martínez Mandel, Abraham Daniel Ramírez, Héctor Herrera. Que el Señor los bendiga. Y pedimos por cada uno de ustedes, por sus necesidades, que el Señor los ayude y los acompañe. Oración. Señor Dios, que de manera admirable creaste la naturaleza humana por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse y en silencio y con mucha atención escuchamos la palabra de Dios. Pueden sentarse y ahorita continúan repartiendo eso, por favor. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sion: tu Dios es rey. Escucha, tus centinelas alzan la voz y todos a una gritan alborozados, porque ven con sus propios ojos al Señor que retorna a Sion. Prorrumpan en gritos de alegría ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo. Consuela a Jerusalén, descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora todos van a responder: toda la tierra ha visto al Salvador. ¿Todos? Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. ¿Todos? Toda la tierra ha visto al Salvador. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, Dios, su amor y su lealtad hacia Israel. Toda la tierra ha visto al Salvador. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios.
Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Toda la tierra visto al Salvador. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor Rey nuestro. Toda la tierra visto al Salvador. De la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí mi hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su, te alabamos de pie. Aleluya, 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 ha nacido el Salvador. Aleluya, 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 ha nacido el Salvador. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. El mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, queridos. Solo una breve reflexión a la luz de la palabra de Dios que acabamos de escuchar, el Evangelio tan hermoso que hoy vamos a explicar. Y quiero iniciar con tres preguntas fundamentales. La primera, ¿a quién estamos celebrando el día de hoy? ¿A quién? ¿A quién estamos celebrando? ¿A quién? No lo escucho. ¿A quién? Al niño Jesús. La primera pregunta. ¿Estamos celebrando hoy al niño Jesús? Segunda pregunta. ¿Quiénes son los papás del niño Jesús? José y María. Muy bien. Ellos son los papás. ¿Tuvieron posaditas aquí? ¿Hicieron posadas? ¿Ah, no? Bueno, no hicieron posadas, pero están festejando la Navidad. Miren, en otros lugares se hacen posaditas y comienzan el día 16 de diciembre. ¿Por qué? Porque solo deben de ser 9 posadas. De manera simbólica representan los 9 meses que Jesús estuvo en el vientre de su mamá, la Virgen María. Pero aquí hay algo asombroso, queridos hermanos, que Jesús es hijo de María, pero su papá de sangre no es San José. Es su papá porque él lo crió, porque él lo educó, pero el papá de Jesús es Dios nuestro Padre, es el Espíritu Santo. Ustedes saben, y disculpen que se los diga de esta manera, pero para que un niño venga a la vida, para que nazca un bebé, se debe de unir un hombre y una mujer en intimidad, ¿verdad? En una noche de amor, ¿verdad? Para que nazca un bebé con la Virgen María y con San José no pasó eso. Porque María era una jovencita de por lo menos 14 años, que se había mantenido casta, pura, virgen, se había consagrado exclusivamente para Dios. De tal manera que cuando el ángel se le apareció y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y María, inocente, responde, ¿cómo puede ser eso posible? Puesto que yo no conozco ningún hombre, no me he metido con nadie. María sabía que para poder procrear un hijo se necesitaba un hombre también. Ella dijo, pero yo no conozco hombre, ¿cómo va a poder? ¿Y qué le respondió el ángel? El Espíritu del Señor vendrá sobre ti y te cubrirá. ¿Y qué respondió María? Yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y a partir de ese momento, Jesús empezó a latir en el vientre de su madre, la Virgen María. Y durante 9 meses se estuvo formando Jesús, el Hijo de Dios, en el vientre de María. Y en la noche santísima, nosotros la celebramos 24 de la noche, Nochebuena, hoy 25 Navidad, celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Y hoy hemos escuchado en el Evangelio que a Dios nadie lo ha visto. A ver, levante su mano. ¿Quién ha visto a Dios? Crea que ya comieron caldo de vaca, ¿no? ¿En dónde nació Jesús? No, 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 no. En Belén, pues están crudos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En Belén nació
Si Jesús nació en Belén, el Hijo de Dios, eso quiere decir que Jesús tuvo un cuerpo como el de nosotros, así como el nuestro, de carne y hueso. Jesús pensaba, Jesús sentía, dice, esa dignidad de hijos de Dios. Y por eso, hermanos, esa es la alegre noticia, que en Jesús todos somos iguales. Nadie es más y nadie es menos. Todos somos iguales. Los europeos son lo mismo que nosotros, no porque sean güeros y altos, quiere decir que valen más. Todos somos iguales. Los gringos, no porque sean de ojos verdes, pelo rubio, quiere decir que valen más que nosotros. Todos somos iguales. Queridos hermanos, de ahí la importancia de querernos como somos. De ahí la importancia de aceptarnos con lo que Dios nos ha dado. De sentirnos orgullosos del lugar en el que hemos nacido, en el que hemos crecido, en el que estamos viviendo. El Señor escogió un lugar para nacer, Belén. Escogió una cultura judía. Aprendió una lengua, el hebreo, el arameo. Se hizo hombre como nosotros. Ustedes han nacido en un pueblo, Guadalupe, Tilapa, algunos de otros, a lo mejor las que vienen casadas se vinieron hasta acá, ¿verdad? Algunas, ¿no? Pero nacieron en Guadalupe, Tilapa, en una cultura, la cultura triqui, en una lengua. ¿Qué lengua? En triqui. Entonces, yo creo que si María hubiese sido una mujer triqui, y San José otro hombre triqui, y Jesús hubiese nacido en la región triqui, seguramente Jesús hubiese sido como ustedes. Así, esos rasgos, seguramente Jesús hubiese hablado en triqui. Y qué hermoso es sentir a un Dios que se hace como nosotros. Eso es lo novedoso, eso es lo bonito. Porque entonces entendemos perfectamente que Dios no hace distinción. Y por eso celebrar la Navidad es celebrarnos a nosotros. Sí, el centro es Jesús, pero desafortunadamente a veces a Jesús lo hacemos a un lado, nos olvidamos de él. El baile, la tomadera, los puentes, las chelas. Jesús, el niño Jesús. Y a veces sucede como en los bautismos que realizan ustedes, cuando vienen a bautizar al bebecito. ¿A poco el bebecito lo ven que anda bailando, disfrutando la fiesta? No, está dormido, ni importa. Pero los papás andan, pero cayéndose, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos olvidamos que el centro de la Navidad es Jesús. El centro de la Navidad no es ese viejo panzón, Santa Claus. No, ese no es el centro de la Navidad. El centro de la Navidad es Jesús. Celebramos la Navidad porque celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Por eso, eso es la Navidad. La Navidad no son comer mucho, matar 5 vacas, tirar 30 gruesas de cohetes. No, eso no es la Navidad. Los regalos, eso no es la Navidad. La Navidad es Jesús. A Él lo estamos celebrando. Pero hermanos, en este día, no solo Jesús nace, también estamos llamados a nacer nosotros. ¿Ustedes pueden volver a nacer? Sí. ¿Cómo, padre, subir a la silla del viejo a los lados?
nacer, pero no a través del vientre de su mamá, pueden nacer a otra vida. Eso es la Navidad. La Navidad es convertirnos en mujeres nuevas y en hombres nuevos. ¿De qué manera? Ah, pues si antes eras un hombre flojo, grosero, ayúdenme, despídanme a sus esposos. ¿Cómo son sus esposos? No tengan miedo. Flojo, borracho, dicen por acá. ¿No? Otro. Diga, mujeriego, dicen por acá. Ya no van a tomar, ya no van a ser borrachos. Eso significa nacer de nuevo. Eso significa ser un hombre nuevo, al padrecito, porque usted nos está quitando lo más nuevo, la chela, ¿verdad? No, hermanos, hay que aprender a disfrutar. Ya hablamos de los hombres, ahora hay que hablar de las mujeres. A ver, esposos, escríbanme a sus esposas. ¿Cómo son? Eduquen a sus hijos en el buen comportamiento.
A mí me da tristeza, por ejemplo, cuando llegan las mamás allá a Tubala a vernos, padrecito, es que mi hijo es muy borrachito. Pidamos que al Señor, al Príncipe de la Paz, a Jesús, que nos conceda vivir a nosotros formando la paz, empezando en nuestro corazón, en nuestras familias y en nuestro pueblo. Juntos decimos, así sea. Rogamos, Señor. Todos te rogamos, Señor. Pedimos al Señor por todos ustedes, por sus familias, que el Señor los bendiga y que en esta Navidad les conceda vivir como auténticos hijos de Dios. Oremos, te rogamos, Señor. Pedimos al Señor por los mayordomos del año 2023 y 2024, por todas las personas que apoyaron para que se pudiera realizar esta fiesta de la mejor manera. Que el Señor los bendiga abundantemente. Oremos, te rogamos, Señor. Pedimos al Señor por todos los niños de esta comunidad de Guadalupe Quilapa, que crezcan no solo en estatura, sino también en amor a Dios. Oremos, te rogamos, Señor. Pedimos por la paz en nuestra región, que podamos vivir como auténticos hijos de Dios. Oremos, te rogamos, Señor. Dios todopoderoso y eterno, escucha las oraciones que con fe te hacemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que libres de todo pecado y protegidos de toda perturbación, esperemos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, bendice a tus apóstoles. La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, como hijos de Dios, hermanos en Jesús, dense el saludo de la paz. La paz del Señor. Oh, Cordero que en el mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh, Cordero que en el mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Queridos hermanos, en la mente del Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quienes vayan a comulgar se acercan, pueden comulgar
quienes estén casadas o casadas. Thank you.
En el nombre del Señor puede irse en paz. Demos gracias a Dios. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz Navidad. Le damos un fuerte aplauso al niño Jesús. Thank you.
Thank you.
Vale, la misma.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Bye.
Let's go.